Hola gente, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Fresh Kicks. Hoy celebramos un día muy muy especial, Air Max Day, una de mis sagas preferidas en lo que viene a ser calzado. Soy muy fan, tengo bastantes pares como podéis ver, así que hoy os quiero contar de mis 10 Air Max preferidas. Empezamos con la número 10. La número 10 sería la Air Max 270. Fue una zapatilla que se lanzó el año pasado para Air Max Day y tiene una estética bastante clásica. Hasta que salieron las 720, era la cámara de aire más alta conocida hasta el momento, ¿no? Y tienen la parte de adelante en este foam que hace del zapato muy muy cómodo. Al principio, cuando la usas, sientes un poquito como que eres más alto de lo normal, pero después de usarlo un par de días, el zapato se te asienta y es algo bastante bastante cómodo. La número 9 tiene que ver con la número 10, que la tengo en dos colorways diferentes. Este sería uno de los colorways de la primera lanzada y el otro aquí. Particularmente, como podéis ver, las blancas, que las tuve primero, no las usé tanto, pero sin embargo estas las he usado bastante. Es una silueta que me encanta porque parece un zapato de utilidad. Con el band del medio te da esta sensación como de un zapato casi que de seguridad, una bota al ser caña alta, y tiene este broche que es increíble. Yo normalmente las uso bien abiertas y con el broche expandido, como si fuese como un utility boot. La característica de las de cuero que hace que me encantan es que son de cuero entera, por ende en invierno van súper bien. Ahora fui a Estados Unidos y fue el zapato de invierno que me llevé. Son muy cómodas, te abrigan un montón, pesan bastante poco para lo grande que son, entonces son bien bien funcionales. Entonces, número 9, Air Force One 270. Para los 8 he elegido una silueta bastante bastante clásica. Son las Air Max 93. Se lanzaron en 1993, las diseñó el papá de las Air Max, que viene a ser Tinker Hatfield. Tienen características que a mí me fascinan. Es un zapato que no tiene lengüeta. Está la unión entera, es como un calcetín. Esto tiene mucho que ver con una huarache. Si a vosotros os gusta la silueta de huarache, que viene a ser como este zapato, ¿no?, que se amolda totalmente al pie, ya que es de una sola pieza, te va a encantar esta 93. Tiene también la característica del escudo de Nike International dentro. Esto es una reedición. Si os fijáis bien, trato de mantenerlas lo más limpias posibles, pero son bastante complicadas de mantener limpias por lo blanca que son. Así que después del review seguramente les daré una limpiadita. Este modelo para mí es algo que todo sneakerhead debería considerar tener, ya que es como un paso en el futuro. Se inventó en el 93, pero ha marcado, aunque sea desconocido, mucha tendencia en futuras siluetas. Bueno, gente, vamos con mi Air Max número 7. Es la Air Max 95. Yo las tengo en Black and Black, que las encuentro increíblemente espectaculares. Son todas negras, es un zapato súper serio. Le hace un guiño, ¿no?, como el chunky shoe al dad shoe. Tienen las cintas reflectivas. Es la primera vez que ponen aire en la parte de adelante del zapato. Tinker Hatfield en esta ocasión entrega el diseño a Sergio Lozano, un joven diseñador dentro de Nike que estaba dedicado a la línea ACG, que es la línea como de un poquito más relacionada al outwear, ¿no? Y él ve la Air Max como un proyecto un poco diferente a lo que se había hecho anteriormente y la enfoca en una zapatilla casi que de trekking, ¿no? Más como una bota, se podría decir, más voluptuosa, y la saca del ámbito tanto de lo que es el jogging en pista o la carrera en calle, pues, ¿no? Y que desde muy temprana edad la deseaba en su colorway original. Por eso me terminé comprando estas, que son las VaporMax 95, que es una fusión de esta silueta con tecnología VaporMax. Esto salió el año pasado a principios, si no me equivoco. Cuando Sergio Lozano diseña esta zapatilla está pensando en las capas de la tierra, entonces puedes ver cómo se aclaran, ¿no?, por capas los colores. Para el número 6 les tengo otra zapatilla que es muy muy especial para mí. Es la Air Max 97 Silver Bullet en su color original, que es plateado. Fue también una zapatilla que tiene bastante relación a la 95 en el hecho de que fue muy difícil que entrase al mercado, pero varias ciudades la hicieron icónica, o varios países en realidad. Esta zapatilla significó como un antes y un después en varios factores. En Europa fue una zapatilla que se identificó mucho con la cultura hip hop, con el graffiti, ¿no?, con pintar trenes, sobre todo en el país italiano. La diseñó Christian Tesser, un innovador. Entonces amplió lo que era la cámara de aire hasta casi toda la zapatilla e hizo que estas capas ahora contuviesen reflectivo en todos, en vez de como antes en las 95, que solo tenían una cinta reflectiva, en vez de esta que es como capa tras capa tras capa tras capa. Las uso bastante y me encantaría poder tener otro par fresquitos nuevos porque son increíbles. DJ Cry. Las número 5 son
mis Air Max TN o mis Air Max Plus, ¿no?, que se lanzaron en 1998. Es una zapatilla que quise durante mucho, mucho tiempo. Quería las OG, van a aparecer las OG en el countdown también, ya verán en la lista. Pero es una zapatilla que vuelve la cápsula a ser partida, como eran las Air Max 95. Diseñó Chuck McDowell, que es súper curioso porque la idea es como un poco yuppie. Él identificó y pensó en esta silueta mientras que veía un atardecer en Miami, en South Beach. Entonces vio como las capas, ¿no?, del mar y las nubes. Un par increíble. Las número 4, se repite el par, pero en un colorway diferente. Este sería Air Max 95 Carhartt Web. Me encuentro un par increíble. Es muy, muy calentito ya que tiene chiporro por dentro. Tiene esta característica de que la lengüeta tiene el logotipo de las Air Max antiguo, ¿no?, con el logotipo Carhartt. Tiene detalles en flúor y en corduroy. Así que, en verdad, felicidades a los creadores, a Carhartt, a Nike, han hecho algo increíble. Vamos con el top 3. Es el modelo de zapatilla que, si alguien me dijese, onda, ¿cuál es el modelo de zapatilla que vas a llevar el resto de tu vida?, yo elegiría este. Con las Air Max 1. No, Tinker Hatfield las diseñó pensando en el Pompidou de Francia. Es una silueta que ha representado a muchísimos movimientos culturales, que se lleva y ha sido icónica en, yo te diría, casi que los 5 continentes, ¿no? Hay coleccionistas alrededor del mundo. Se ha hecho una sobre Cape Town en Sudáfrica. Wasafu ha diseñado una en Chile. Bueno, qué decir del Norteamérica, ¿no? Están inspiradas en el Pompidou francés. Yo la tengo en ese colorway, en este, y estoy desesperadamente buscando las OG hace mucho, mucho tiempo. Así que ya saben, número 3, Air Max 1, un clásico, una zapatilla imperdible que todo sneakerhead debería tener, la verdad. Son las Air Max 180, las diseñó Tinker Hatfield. Esto es pre-huarache, pero tiene también el mismo concepto de la lengüeta unida al resto del calzado, lo cual en la época tecnológicamente era un avance gigante. Si os fijáis, la cámara de aire es como translúcida con la suela, ¿no?, y la placa es mucho más grande que la Air Max 1. Y estéticamente encuentro que es una zapatilla que es como una fineza, la veo como un objeto de diseño. Tiene un mesh como reforzado, esta parte de acá parece como si fuese de puño, ¿no? Tiene muchos detalles característicos que la hacen una silueta muy, muy especial, y en mi opinión es como un paso en el futuro que da Tinker Hatfield, que quizá no fue tan comprendido. De hecho, es otra silueta que también es muy apreciada en Asia, pero súper, hiper favoritas. Número 2, Air Max 180 OG Colorway, son brutales. Mi par preferido de todos, es uno que guardo también con mucho cariño. Es algo que tiene que ver con, como les digo, mi sentimiento. No quiere decir que sean las mejores Air Max ni nada por el estilo, pero para mí son el par al cual le tengo más estima. Y es un par que llevo persiguiendo muchísimos años y que pensé que nunca más iba a volver a tener. Son las Air Max TN. Estas son el aniversario de 20 años y vienen con el OG Colorway. Tienen que ver con Miami, con el atardecer, con el mar, con lo tropical. Y para mí es mi modelo más especial de Air Max. Más que Sean Witherspoon, más que la Safari. Es por algo que tiene que ver conmigo. Viene con la caja de edición especial, el reencontrarme o el lograr una meta, ¿no? Que cuando yo vi este zapato, cuando estaba en cuarto básico viviendo en Estados Unidos, y vi a este chico con ellas puestas y las quise y nunca se me salieron de la cabeza, 20 y muchos años después me las he comprado. Son un colorway muy especial, ¿no? No son tan ponibles con todo, pero en mi opinión es un zapato que se destaca muchísimo, que es muy cómodo, que se separa del resto, que es muy elegante y a la vez muy, muy atrevido. Pero para mí este colorway con estos detalles son mis Air Max preferidas. Así que mi par preferido, las número 1 del top 10 de Air Max, más de 22 pares, las Air Max TN OG Colorway 20 aniversario. ¡Ey! Pero tengo el bono. No podía olvidarme de las nuevas. En mi opinión, tienen el mejor packaging hasta ahora. Yo creo que quizá de las todas las zapatillas que tengo. Voy a mostrar estas maravillas. Son las nuevas Air Max 720. Más aire, más tecnología, más comodidad, menos peso. Os las voy a enseñar, pues son una locura. Este colorway además es parte del aniversario que han sacado con otras varias siluetas en un colorway bien similar. También tiene una característica súper especial y es que está hecha de 75% materiales reciclados. Se utiliza en parte de la fabricación de la zapatilla, se reutiliza mucho de lo que se está haciendo. O sea, lo que sobra de la suela es reutilizado en otra suela. Es una zapatilla que está totalmente
plantea la cabeza de la innovación en cualquier sentido. Tiene más aire, es más cómoda, es más liviana, es más consciente ecológicamente, como ya les he dicho. Tiene toda esta estética tornasolada, reflectante, que es increíble. Y bueno, chicos, os lleváis la yapa. 10 más 1. Mis 10 Air Max preferidas, más el bono tecnológico este increíble, que es una pasada. Suscríbanse al canal, van a venir muchos más videos, muchas más noticias. Síganos, vayan a la tienda, Morbo Store. ¿Qué más decir? Se cuidan, gente. Thank you.